You were always unselfish and sacrificed everything you risked to change life. Even when there was darkness, you broke the shackles and brought light. You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. Smiles with serenity. Pedro Sebastián, la comunidad cristiana te recibe con alegría. Yo en su nombre hago la señal de Cristo Salvador. It's the way that you smiled with serenity and how you forgave all your enemies. I will always hold your love and all your teachings in my heart. You Sebastián, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. You were always unselfish and sacrificed everything you risked to change life. Even when there was darkness, you broke the shackles and brought light. You called everyone to Muhammad, you are my hero. You are my hero. You are my hero. Always my hero. It's the way that you smiled with serenity and how you forgave all your enemies. I will always hold your love and all your teachings in my heart. The plans that heaven has for you will all too soon unfold. So many different prayers I'll pray for all that you might do. But most of all, I want to know you're walking in the truth. And if I never told you, I want you to know that as I watch you grow, I pray that God would fill your heart with dreams. Darle gracias a Dios por este hermoso momento que puedo compartir con mi hijo, mi esposa. Bienvenidos familia, bienvenidos amigos. Mi deseo en esta noche es que le festejemos de la mejor manera a mi hijo, que se pasen de lo mejor, siéntanse como en su casa, y muchísimas gracias, Dios les pague por haber venido, por acompañarme en este momento. Gracias y bienvenidos. Me siento honrada primeramente de haberme convertido en madrina de Pedrito, a su vez también de tía, el sobrino muy querido. Brindo por este compromiso, que no es solo una reunión social, sino sobre todo la responsabilidad de la trayectoria de una vida, de sus pasos futuros, y ser en algún momento la amiga que tienda la mano, la voz de experiencia, que aconseje, oriente y aliente las aspiraciones del nuevo integrante de nuestra iglesia.
En algún momento escuché decir que es importante recordar la fecha de nacimiento de un niño, pero recordar la fecha del bautismo es doblemente importante, porque se trata de consagrar la vida a la fe católica que regirá los pasos de un futuro cristiano. Seguro de cumplir con este compromiso, con una tarea también comprometida con todos mis hermanos, brindo para que hoy disfrutemos de esta reunión en honor a Pedro. Salud. Help you find your wings. May passion be the wind that leads you through your days. Primero, le doy gracias a Dios por haberme dado la vida y haberme permitido ser madre. Gracias porque es la experiencia más linda de mi vida. Y también agradecerles a ustedes que han estado presentes en estos momentos de nuestras vidas junto con mi esposo y pedirle a Dios que me permita siempre seguir compartiendo estas alegrías con Pedrito, días buenos, días malos, pero siempre bendecidos por Dios. Y ahora que forma parte de la iglesia también, y poder inculcarle, como decía el padre, también un ejemplo, nosotros también en nuestra vida. Sean bienvenidos, agradecidos por su presencia y que disfruten esta noche. De parte de toda la familia. Muchas gracias.